Ahora, buenos días. Empezamos pues. ¿Estáis? ¿Sara estáis? ¿Cristina? ¿Estáis? ¿Sí? Hay aire acondicionado frío, ¿verdad? ¿Tú lo tienes al lado? Ah, aquí está Bueno. Empezamos pues. Si alguien tiene frío, que advierta, porque tengo la sensación de que hay aire acondicionado frío, ¿eh? Ah, ah bueno, es lunes. Adelante, por favor. Sí, sí, sí señor Rivares, por favor, una cuestión de orden. Que, sí. eh, antes de comenzar, quería expresar que, dado que el Grupo Socialista está en espera de un informe de intervención, el señor interventor en concreto, en el que solicitamos aclaración respecto a uno de los temas que está, digamos, más eh, en la actualidad en la tramitación de este presupuesto, que es el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí me gustaría solicitar un retraso de esta comisión para el, hasta el próximo jueves. No sé si es objeto de votación o pero hay mi solicitud. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es objeto de votación, ¿no? Imagino que hemos de votar la petición. Bueno, realmente lo que plantea es un cambio de calendario. Un cambio de calendario. No, no exact es, exactamente. Es, es que se vote el calendario en otra sesión y no en esta. Sí, claro, es una pues, propuesta sí. distinta de la que se trae. Pero yo creo que la, que la razón que aduce legítima el señor Trivez no tiene nada que ver, en mi opinión, con las fechas que vamos a proponer. Entonces, ¿hay que votar eso o no? ¿Hay que votar su propuesta de retraso de comisión? Bueno, es una propuesta, sí, entiendo que sí, que si solicita un cambio sí. de, de, de esta comisión a que se celebre a otra fecha, eh, debe ser votada. Bueno, pues entonces vamos a votar antes de, de entrar el material en la comisión, votamos si claro. la celebramos o la retiramos. Yo creo que no tiene nada que una cosa con la otra, ya anuncio sí. sé que votaremos, ¿no? Pero entonces hay que votarla, ¿no? Sí, sí. sí. O, o por lo menos que los grupos expresen su intención de voto al respecto. Señora Asensio, ¿algo al respecto? Sí, yo creo que podemos seguir adelante con la comisión de hoy. Señora Fernández. Sí, nosotros también estamos a favor del calendario porque no vemos por qué retrasar toda la tramitación del presupuesto. Gracias. Señor Treves, ¿quiere añadir alguna explicación más o señora Navarro? Si sí, nosotros estamos de acuerdo con continuar con el calendario porque efectivamente vemos que esto no tiene mucho que ver. El año pasado se aprobó un calendario y todavía no teníamos la autorización de deuda del Gobierno de Aragón ni tampoco sabíamos el límite de endeudamiento. Y por tanto, el calendario debe seguir porque no tiene que ser esto un impedimento para tramitar el presupuesto municipal. ¿Qué votar formalmente entonces? Sí, sí no. independientemente de que ha quedado clara, pero para constancia en el acta, votación sobre la propuesta de cambio de fecha de esta comisión a favor del cambio. Vota. Serían seis, en contra, el resto, por lo tanto, no sale adelante el cambio. Son 25 votos a favor, en contra. Bien, entonces, la propuesta que presentamos que conocen en la convocatoria, pero la puedo resumir si quieren, es eh, en esta sesión se aprueba el calendario que traemos, mmm, donde eh, además se establecerá el, el, el plazo de presentación de enmiendas, que sería desde el día 15 de febrero, si se aprueba el calendario tal cual se propone hoy, a las 9 de la mañana hasta el día 28 de febrero, que pueden parecer pocos días, que no lo son. Porque además conocen el borrador del día, 23, del día 3 de diciembre y desde hace una semana conocen el proyecto de, de presupuestos que aprobó el Gobierno. El día 13 y 14, sería este miércoles y este jueves, eh, se siguen las sesiones plenarias de economía en las que los consejeros y consejeras hablan de sus áreas directamente, informan de los contenidos eh, de sus programas presupuestarios. El día 28, de febrero hasta la una, finalizaría el plazo entonces para presentar enmiendas. Ya digo que son desde el día 15, pero que el documento base se conoce hace eh, nueve semanas, casi diez. Nueve semanas y media. Eh, hasta el día 11 de marzo, que es lunes, habría plazo para el examen y estudio de las enmiendas, en su caso, convocatoria del Gobierno de la Ciudad, y el día 12 de marzo, martes, convocatoria extraordinaria de la Comisión Plenaria de Economía, que se celebraría el día 15 de marzo, que es viernes donde ahí la Comisión podría aprobar o no ya el dictamen de enmiendas y la aprobación inicial del presupuesto. De este modo podríamos incluso convocar, esto fuera de calendario, podríamos convo convocar un pleno extraordinario enseguida a finales de marzo, a principios de abril, según los plazos de exposición, etcétera eh, a principios de abril, para aprobar el presupuesto. Teniendo en cuenta que, creo recordar que el día 5 de abril se edita el decreto. Se presenta, se firma el decreto de convocatoria electoral y luego andamos con los platos de Semana Santa, etcétera, y campaña electoral. De este modo, antes del día 5 de abril, en pleno extraordinario, podríamos tener un pleno de aprobación o no de presupuesto. Y añado que eh, se apruebe este calendario u otro hoy. Lo que hoy se apruebe ya no tendrá convocatoria específica. Como todo el mundo lo sabremos, sí que haremos un recordatorio vía mail de las fechas, pero no habrá convocatoria en cada una de las comisiones o en cada una de las comparecencias de consejeros. ¿Sí, señor Asensio? Sí, buenos días. Si sí, a nosotros ya nos parece bien la propuesta de calendario que hace, porque en el mejor de los casos pues llegaremos a 15 de marzo con la aprobación inicial del presupuesto en comisión, aprobación o no del presupuesto. Esperemos que sea favorablemente. Eh, aún así, ya son dos meses de retraso con relación al presupuesto del 2018. Lo único que sí que le haríamos es una propuesta de cambio, si al resto de los eh, componentes de la comisión les parece bien, y es con las comparecencias, sobre todo porque el 13-14 de febrero las comparecencias de, de los distintos concejales de las áreas para explicar el proyecto de presupuestos pues coincide también con las, con las comisiones plenarias. Y por lo tanto, plantearíamos, si a todas les parece bien trasladar las comparecencias del 13-14 al jueves 21 y viernes 22. Por la mañana son dos días donde no hay ni comisiones ni pleno y creo que se pueden producir las comparecencias precisamente esos dos días y respetamos también el acuerdo de junta de portavoces de no hacer coincidir en un solo día pues más de una comisión. Eh, señora Fernández, de lo que propone el señor Asensio y de lo que usted considere eh, del calendario. Bueno, eh, lo que propone el señor Asensio, miraré ahora un momento mi agenda. Yo pienso en un, en un principio que no, que no hay ningún problema al respecto. O sea, que en un principio a favor, si no me dice a lo largo de esta comisión mi equipo algo, algo en contra, pero en un principio a favor. No tengo ningún problema en adaptarnos. Y eh, bueno, nosotros obviamente, ya lo he comentado, eh, queremos cuanto antes mantener el, el calendario, agotar los plazos. Nosotros públicamente ya hemos dicho que no compartimos este presupuesto y que eh, haremos una enmienda a la totalidad al respecto. Yo eh, eh, también he solicitado eh, un informe por parte de, del interventor para aclarar la cuestión de, de la, del endeudamiento a largo plazo, pero lo que, lo que yo creo... Es que, eh, como digo, como nuestra postura está clara con una enmienda a la totalidad, eh, en un principio eh, el problema, además, es que, por mucho que tengamos informe de intervención, el, 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 el presupuesto del 2018 no se liquida hasta hasta abril nos metemos ya en las fechas en las que nos metemos y en cualquier momento obviamente se puede reaccionar con ese con ese presupuesto en acceder al endeudamiento una vez tuviéramos desde luego el visto bueno y se levantará la prohibición que a día de hoy pesa por parte de, del ministerio la que nos hicieron en, en septiembre con lo cual no vamos a poner palos en las ruedas y esperemos que cuanto antes se, se gestione este presupuesto en nuestro caso, obviamente, para que traigan otro más adecuado. gracias. gracias, señora Trívez. sí, nosotros eh, respecto a las fechas que propone el señor Asensio, nos parecen desde luego más adecuadas. por lo tanto, totalmente a favor. ¿eh? otra cosa es también, porque eh, entraría un poco en, dentro de de las claves con las que he pretendido que hubiera ese retraso, que en definitiva era un poco también para adecuar el, el calendario precisamente a tener toda la información de lo que estamos hablando. ¿eh? Por lo tanto, eh, nos, nos parece bien el 21 y 22 de febrero eh, como fechas mucho más adecuadas que unas tan tempranas. votaremos, ¿eh? daremos, por lo tanto, a favor en principio. En fin, el calendario es un calendario que, salvo esta salvedad, nosotros no tenemos mayor problema, problemas es un calendario que va a servir luego para que esta ciudad tenga o no presupuesto, porque obviamente desde los grupos que en ningún momento van a, a votar el presupuesto, entre los grupos que ya tienen la decisión tomada a priori, entenderá usted, señor, señor consejero, que le sobra hasta el calendario, claro. De ahí la facilidad con que se pueden pasar estos trámites. Entonces, en principio, simplemente estar a favor de la propuesta del señor Señora Navarro. Nosotros, como creo, señor Trivez, señor Asensio, señor Rivares, todos los años en esta corporación nunca hemos puesto ninguna pega en tramitar el calendario. ¿Y por qué? Por una cuestión de coherencia. El Partido Popular siempre decimos que cuanto antes haya un presupuesto, antes se podrá ejecutar y, por tanto, antes podremos gastarnos el dinero de todos los zaragozanos, que es de lo que se trata. Señor Trivez. Usted siempre le gusta decir, yo repasé el, el, la comparecencia del año pasado, que el Partido Popular o que Ciudadanos, que siempre tenemos decidido el voto de antemano. Mire, fíjese si no tenemos el voto decidido de antemano, que el año pasado presentamos 380 enmiendas al presupuesto municipal. El problema es que la izquierda en rodillo votó a todas en contra. Por tanto, el Partido Popular va a continuar haciendo el trabajo, va a aprobar el calendario para que se abra cuanto antes el plazo de enmiendas y poder, como hemos hecho todos los años, poder. Intentar cambiar el presupuesto, porque es cierto que nosotros, de entrada del presupuesto municipal, la política de Zaragoza en Común y la política del Partido Popular son absolutamente opuestas. Pero, como todos los años, intentaremos, con mucho esfuerzo y trabajo, hacer el mayor número de enmiendas que se ha hecho eh, durante todos los años en esta corporación. Jamás hemos puesto ningún impedimento al calendario, precisamente porque es en la tramitación del presupuesto cuando los grupos tenemos la obligación de trabajar y plasmar nuestras políticas a través de nuestras enmiendas. Gracias. Por tanto, votaremos. A favor del calendario. Bien, aceptamos esa, no, también aceptamos esa propuesta, señora Asensio, de cambiar las comparecencias de consejeros y consejeras del 13 y el 14 al 2022. Solo quiero recordar una salvedad que creo que además la señora Navarro dijo al principio de la minisesión y es que el año pasado fue exactamente igual. El nivel de deudamiento eh, puede cambiar y al final lo que queda claro, y lo advertí en la comisión ordinaria del último mes es y en el pleno y en el último pleno de la semana pasada es que cuando tengamos que pedir si hay presupuesto aprobado, al órgano tutelar que es el gobierno de aragón, vicepresidencia, permiso, autorización para eh, recurrir a préstamos bancarios que ahora en el proyecto de, en el proyecto de presupuesto del gobierno está en 31,5 millones de euros, los datos de nivel de endeudamiento que se nos piden son del día en que se pida la autorización. Esto es muy importante. Lo digo porque ya saben que hay una cosa muy importante que igual que pides, eh, amortizas. Los datos que la DGA nos pedirá para autorizar o no el préstamo bancario que hemos calculado en 31 millones y medio es del día en que pidamos la autorización, no del día de antes, ni del después, ni de fin de año, etcétera. Esto, por favor, téngalo muy claro. Entonces, ¿vamos a votar ya? ¿Sí? ¿Alguna intervención más? ¿Alguien de algún grupo quiere intervenir algo más? No. Pues votamos entonces, por favor, secretario. Con, en, entonces votamos el presupuesto, perdón, el calendario traído, habiendo cambiado cambio, 13 y 14 por 21 y 22. Efectivamente, sí. Sí. ¿Y, la, y las horas de las comisiones. Las también, obviamente. De sí, las sí, sí, sí. Las ordenaremos y asumiendo que no habrá convocatoria como tal en muchos casos, sino que vale. se recordará de modo informal vía mail, cambiamos 13 y 14 por 21 y 22 y las horas que serán por la mañana. Pues Darán a favor 10. del calendario. A favor dice. Sí, a favor del calendario. Entonces son 9 más 10, más 4 más 2. 25. ¿Abstenciones? 6. ¿Abstenciones? Pues... Muchas gracias por la brevedad y la concisión. Gracias.